Projekt rejsu zrodził się na ubiegłorocznym rejsie do Tallina, gdzie zasugerowałem Zenkowi, z tą budą to możemy płynąć na koniec Bałtyku. A Zeniu bardzo szybko przystał na tą propozycję i już po powrocie do domu rozpocząłem przygotowanie do zbierania materiałów do organizacji tego rejsu. Niestety nie za wiele można było w necie znaleźć. W zasadzie głównym materiałem to był rejs Safrana. Dużo czasu zajęło mi planowanie drogi, czyli wyszukiwanie między szkierami, wyspami miejsc, które pozwolą przepłynąć jachtem o dwumetrowym zanurzeniu. W necie jest też sporo negatywnych opinii o Zatoce Botnickiej, moim zdaniem bardzo, bardzo mylnych. Na jachcie używaliśmy pieca elektrycznego do pieczenia chleba. W marinie, tam gdzie był prąd, z wykorzystaniem polskiej mąki wychodził super chlebek. Super. Zdarzały się też awarie. Pierwsza to było naddarcie żagla przy refowaniu zaraz za helem. Kolejna to już gdzieś na Botnickiej przy nocnym wietrze około 30 odkryliśmy dodatkowy dźwięk. Okazało się, że urwała się gruć urządzenia sterowego i trochę nas nastraszyła. Wykonaliśmy dodatkowe mocowanie śrubami i płyniemy dalej. Śruby trzebały, ale dźwięk pozostał. Przy dokładnych oględzinach okazało się, że gruć ociera się o dno, czyli odkleiła się to, co widać na filmiku. Niestety tego nie mogliśmy zrobić. Będziemy go widzieć od dołu do góry.
buque Vasa hace casi 400 años. El castillo real con su torre estaba en la cima y los ciudadanos adinerados vivían en casas de piedra en la Plaza Mayor y las calles circundantes. Pero muchos eran pobres y tenían que conformarse con casas de madera sencillas en la ciudad y alrededores. Estocolmo tenía un puerto grande con barcos atracados lado a lado en sus muelles. Varios centenares de marineros esperaban embarcarse para navegar hasta la costa polaca y alemana, ya que el rey Gustavo II Adolfo intentaba dominar el mar Báltico. El astillero en que se construyó el Vasa, con 400 empleados, era uno de los lugares de trabajo más grandes del país y estaba arrendado por dos holandeses, el constructor de barcos Hendrik Hubertson y su hermano Arend de Schrott. Era una empresa familiar en la que la esposa sueca de Hendrik, la señora Margareta Nilsdotter, se encargaba de la contabilidad. Las mujeres eran cada vez más importantes en una época en que los hombres estaban en la guerra. Algunas trabajaban haciendo velas para los faros de los barcos. Después de 2 años, el Vasa estaba terminado y podía ser trasladado al muelle frente al Castillo Real. Era uno de los buques más fuertemente armados de Europa. En las dos cubiertas de baterías se alojarían 450 hombres y se cargaron a bordo un total de 64 cañones. El domingo 10 de agosto de 1628, el buque zarpó para su viaje inaugural. El diseño deficiente del Vasa lo hacía inestable y a poco de zarpar, una ráfaga de viento lo hizo escorar varias veces. De viento lo hizo sucumbir y frente a Beckholmen entró agua por las troneras de babor. El navío se hundió en pocos minutos después de tan solo 1000 metros de viaje, con velas desplegadas, banderas y todo. Más de 30 hombres se ahogaron. Una semana después de la catástrofe, el día 5 de septiembre de 1628, se celebró un Consejo de Estado en el Castillo Real a las órdenes del medio hermano del rey, el almirante, Riksadmiral Carl Carlson Gyllenhielm. Pero no se encontró ningún culpable. Después de varios intentos fallidos de rescate, el Vasa permaneció en el fondo de la entrada del puerto de Estocolmo durante más de 300 años. Es probable que se hicieran varios buceos en el Vasa durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero no fue sino hasta 1956 que el experto en naufragios, Anders Franzén, lo localizó de nuevo. Con su escandallo de sonda sacó un trozo de roble empapado de agua. ¿Podía ser el Vasa? Per Edvin Feltin fue el primer buzo que se sumergió para comprobar si era el Vasa, el barco que estaba a más de 30 metros de profundidad. En uno de los cañones se vislumbra el escudo de armas de la dinastía Vasa. Ahora todos saben que han encontrado el Vasa. Feltin y los buzos de la marina encuentran en el lodo una gran cantidad de objetos y esculturas del navío. Un gran tesoro se escondía en el fondo del mar.
¿Sería posible rescatar el buque? En los años 50 la técnica de rescate de barcos era mejor que en el siglo XVII, pero el método era el mismo: izar el Vasa con la ayuda de dos plataformas de rescate. Utilizando una boquilla especial, los buzos hicieron 6 túneles debajo del buque, a través de los cuales se pasaron unos cables de acero muy fuertes que se acoplaron a las plataformas en la superficie. En 1959 estaba todo preparado para la primera izada y el Vasa quedó suspendido en su cuna de cables. Era necesario tapar los agujeros de miles de pernos oxidados en el casco y sellar las troneras con tapas nuevas para que el buque pudiera flotar de nuevo. El lunes 24 de abril de 1961 fue el gran día. Después de 333 años, el Vasa volvería a mostrarse sobre la superficie del agua. Miles de personas lo presenciaron en vivo y millones lo siguieron por radio y televisión en Suecia y el resto del mundo. El trabajo era lento, pero de pronto salió del agua una parte de mástil y una sección de la borda. Pronto, el Vasa había subido lo suficiente como para que Per Edwin Felting y Anders Franzén pudieran subir a bordo, siendo los primeros en hacerlo. Ahora era necesario bombear lo máximo posible de agua y lodo para aligerar el buque. Ahora los arqueólogos se hacen cargo del Vasa. Una excavación marina de esta envergadura, de un barco tan antiguo, no tenía precedentes ni en Suecia ni en ningún otro lugar del mundo. Un día aparece una orquesta de ángeles completa, esculturas de un suntuoso camarote amoblado como una cámara real. En total se encontraron 40.000 piezas. El Vasa remolcado pasando por el lugar del naufragio a solo 100 metros fuera de Beckholmen. Con la misma majestuosidad que en el siglo XVII, entra en el dique ligeramente escorado. Gustavo II Adolfo no pudo ver su navío totalmente acabado, pero su sucesor, Gustavo VI Adolfo, que era experto en arqueología, pudo inspeccionar la añeja belleza. En el dique seco, el Vasa impresiona por su tamaño y, aunque falta el castillo de popa, tiene la misma altura que un edificio de 4 pisos. En el interior del buque se abría un mundo totalmente nuevo para los historiadores. Vasa contenía una sociedad del siglo XVII completa, única en el mundo. Era como viajar en una máquina de tiempo, a un sitio en el que nada había cambiado desde el naufragio en la tarde del 10 de agosto de 1628. Las esculturas se habían conservado muy bien en la profundidad del mar y se colocaron en grandes depósitos de agua a la espera de su restauración. El casco del Vasa debe rociarse constantemente con agua para que no se deteriore por la sequedad. El Vasa se hundió muy rápidamente, en pocos minutos. Una escalera se soltó cuando el almirante Erik Johnson Kremer intentaba subir a la cubierta superior. En la cubierta principal se encontró el único objeto de oro a bordo, un anillo. ¿Lo perdió Kremer cuando intentaba salvarse en el último momento?
muchos de los que se encontraban bajo cubierta no pudieron salvarse cuando se hundió el Vasa. Este marinero estaba atrapado debajo de un cañón. El agua salobre, pobre en oxígeno, y el lodo conservaron las ropas y los zapatos todavía puestos en los pies. Hasta el cabello y el cerebro se habían conservado en la profundidad fría. Se encontraron parte de esqueletos de 15 personas. Esto permite a los osteólogos determinar lo que se comía y las enfermedades que afectaban a los marineros. En la parte más baja del casco se encontró este brasero de bronce que se usaba para calentar la comida de los oficiales. Estos valiosos objetos se fabricaron en Alemania. Durante el juicio, el interrogador preguntó si los cañones estaban mal amarrados, pero no lo estaban. En las cubiertas inferiores del Vasa, todas las cureñas estaban en su sitio, por lo que los cañones no eran la causa de la zozobra. El problema consistía en que el buque era demasiado alto y estrecho, con demasiado poco peso en las piedras de balasto debajo de la línea de flotación. Empezó el minucioso trabajo para conservar el buque para la posteridad. Durante más de 17 años, hasta 1979, se roció el Vasa con polietilén glicol, sustancia usada en labiales y cremas de belleza para sustituir el agua en la madera. El buque es uno de los objetos más grandes que se ha conservado nunca. Se ha denominado al Vasa como el rompecabezas más grande del mundo. Para averiguar dónde habían estado todos los trozos sueltos, los carpinteros del museo insertaban un alambre a través de los agujeros de clavos viejos. Si se alineaba, se había encontrado una nueva pieza del rompecabezas. En la bodega todavía se percibe el siglo XVII intacto. Los carpinteros demostraron una gran pericia al empalmar las grandes cuadernas y el resistente tablazón. Los lados del Vasa tienen casi 60 centímetros de grosor para resistir las balas del enemigo. En la proa se fijó el grueso cable de ancla. En el castillo de popa todo estaba en su sitio. Se conservaron muchos bloques y bigotas y una gavilla del Vasa que se han utilizado junto con 4 kilómetros de cordaje nuevo para obenques y estáis al aparejar el buque. Vasa es único. No hay en el mundo ningún otro buque tan antiguo de este tamaño conservado y es en un 98% original. El espejo de popa de más de 18 metros de altura está cubierto de esculturas, formando un tesoro artístico único. Es un buque realmente impresionante, diseñado para intimidar al enemigo.
El artista alemán Morten Redmer, con sus ayudantes, hizo más de 700 esculturas. En las fauces del león todavía se ve el color rojo. La idea era que todo esto se destacara con brillo dorado y colores claros. En el siglo XVII, el colorido estaba de moda en barcos y edificios. ¿Por cuánto tiempo conservaremos el vaso? No para siempre, pero se hace todo lo que se pueda para conservar este buque antiguo por tanto tiempo como sea posible. Una parte importante de este trabajo es reducir el óxido que ha penetrado en la madera. Por lo tanto, los pernos de hierro provisionales antiguos se sustituyen por pernos nuevos de acero inoxidable, un trabajo que tomará muchos años. Resulta extraño pensar que si este palacio flotante que es el Vasa hubiera navegado bien, no habría sido posible verlo hoy.